Un juego que se suele referenciar bastante como entrada al mundo de los juegos de mesa modernos es Carcassonne. Carcassonne, que para incluso algunos es el hermano, el primo de Catán. Es un juego bastante simple, de 2 a 5 jugadores. Introduce, de hecho, al mundo la figura del Meeple, que es esta pequeña figura que es My Little People, es la versión resumida, o la expresión resumida, perdón. Básicamente tenemos que armar un mapa de la ciudad de Carcassonne, una ciudad en Francia, con caminos, con ciudades, con iglesias que nos van a ir dando distintos tipos de puntuación de acuerdo a donde podamos ir fijando cada uno de los meeples que estemos utilizando. La duración de las partidas es de aproximadamente media hora, 40 minutos, bastante rejugable. Hay torneos a nivel internacional, incluso de Carcassonne. Tiene hartas capas de complejidad. Tiene harto también el factor suerte en relación a qué piezas se van a ir sacando, pero es un bastante buen juego si están buscando algo no tan tradicional. Quizá el nivel de competencia no es tan alto, pero va a ser bastante jugado. Consideren también que Carcassonne tiene muchas expansiones, tiene muchas versiones que han salido año tras año. Quizá incluso me atrevería a decir muchas más que Catán. Tiene expansiones, tiene versiones nuevas también. Algunas difieren un tanto en lo estético, otras también difieren un poco más en el concepto de cómo se juega. Pero incluso la caja base trae una versión un poco extra, digamos, la versión al menos más nueva, que son la expansión del río y la expansión del abad. Si es que no les gusta mucho la versión más simple, o quedaron cortos con esa versión y quieren buscar algo un poquito más complejo, y ahí pueden ir viendo si es que lo buscan. Pero si no, Carcassonne es una muy buena opción.